Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos del amor y de la vida y de la hermosura, ya estaba tardando mucho en... Menos mal que me he dado cuenta rápido de que no tenía activado el micro. Estaba tardando mucho en no tener un fallo del micro. ¿Qué tal estáis? Espero que maravillosamente bien. Un saludo a todos los primeros, como siempre, a Santiago 41. Ah, no, a Santiago 4, a Chio Belmont, hola. A Randall Pérez a Gómez, hola. Hola de Wii City, Resident Evil 2 Remake, sí. A Dark X Mercury, a Juan Ramírez, y por supuesto a Nirroom. A todos los que estéis por aquí, a Sócrates el impostor, Alex Sosa, Dulce González, Dulce como su nombre indica, bonito nombre, aunque soy más de salado, me gusta más el salado que el dulce, a Raúl Blanco, a Jonathan Narváez, hola, a todos los que estéis aquí gente, muchas gracias por estar tan rápido, hola Juan Gabriel Épico, me dice son meditas épicas, pues él también es épico por lo tanto, por ende. Y nada, hoy vamos a hacer algo muy especial. Voy a comentar rápidamente algunas cosas que he visto en la E3. Básicamente, desde la última vez que he estado, lo que más me ha llamado la atención. Además, tiene muy buena pinta, gente. Muy buena pinta. Algo ilusionante, que realmente no es un juego nuevo, pero es ilusionante. Es el Resident Evil 2 Remake, como bien ha dicho The Wii City. Uno de mis videojuegos favoritos, que van a hacer el remake. Y tiene una pinta muy, pero que muy buena. Por lo menos, en el tráiler se ha visto algo muy importante, que es que van a intentar conservar o incluso aumentar, magnificar la esencia survival horror que ya tenía el original. Eso me gusta, por lo menos eso se ha visto en el tráiler, me gusta. Aunque al final, estoy completamente seguro, Leon y Claire estarán dando volteretas por toda la comisaría del juego. Eso es estoy casi completamente seguro de ello porque es a lo que juega Capcom. Aunque con el Resident Evil 7, con el éxito del Resident Evil 7, debería de haber tomado un poquito nota. Vale, gente, pues, dicho esto y hablando un poquito de Resident Evil, hoy vamos a hacer algo muy especial, vamos a jugar un nuevo iWannabe. Un iWannabe que vosotros habéis elegido y que he estado probando por encima. Y al probarlo por encima me he dado cuenta de que es muy fácil. Así que ahora cuando entremos en el juego os voy a comentar algo, ¿vale? Porque los iWannabe, pues la gracia que tienen es que la dificultad es extremadamente alta. Y yo por lo menos he estado jugando un rato y parecía un paseo por el parque. Un paseo por el parque que estas manos no quieren. No quieren pasear por el parque. Quieren un apocalipsis zombies. Zombies. Un apocalipsis zombie. Solman, ¿te gusta Super Smash Bros? También, en la conferencia de Nintendo han anunciado el nuevo Super Smash Bros. A mí me gusta bastante, no soy un fan aférrimo, pero me gusta muchísimo. He jugado a todos los Super Smash Bros. Y estoy deseando con muchas ganas el próximo, y posiblemente jugaré bastante. Es otro juego que me voy a comprar casi seguro. Dubravka Betancourt. Muchas gracias por estar aquí, Dubravka. Hace tiempo no, te he visto hace poco. Bueno, te he leído hace poco. Pero me alegra verte por aquí. Cabecilla. Matías Redfield, hablando de Resident Evil 2. Ahí tenemos a Matías Redfield, hermano de Claire Redfield. Y Chris Redfield. Saludos de Guatemala, soy hermano de Dulce. Anda, chofo, o sea, la familia viéndome. Pues un beso para toda la familia. Para Dulce, para ti, y para tus padres, y para hijos si tenéis, y para todo el mundo. Y nada, gente, no vamos a dar mucha más cháchara hoy porque he empezado tarde. Me disculpo por haber empezado tarde, por haber empezado media hora tarde. Sermon, ¿te gusta la vapiroflexia? No soy muy fan de la vapiroflexia. Es algo que me llama la atención de vez en cuando, pero no soy demasiado fan. Con lo que me gusta... Te amo, quiero verte jugar a Resident Evil Remake 2. Sale supuestamente a mediados de enero. Eso es lo que ha puesto. Esa es la fecha que han puesto en el E3. Así que si dicen que estará para enero del 2019, posiblemente lo tengamos para verano de 2019. Así que en verano jugaremos sin ningún problema. Un saludo desde la tierra más al norte de Macronesia. Un saludo, señor macronesiano. Suena extraterrestre, macronesiano. Bueno, gente, pues eso, pues vamos a empezar ya. Un I Wanna Be the Cat, nuevo juego manal.
nuevo juego manal. Capirotada 1. Un saludo. Hay mucha gente que me dice cuando termina el directo o algo, leo unos segundos más y me dice, puf, no me ha echado cuenta, puf, Sorman este, no sé qué, que no me lee. Gente, hay muchas veces, muchas conversaciones o estoy jugando y demás, y muchas veces que no puedo leer. Lo siento de verdad. Intento siempre leer a casi todos y hacer todo lo que puedo. Pero a veces no, porque si no fluye esto. Tiene que fluir. Tiene que tener magia. Un saludo a Viking Rock. Y nada, vamos a poner esto. No lo tenía preparado, joder, ¿por qué no? Si lo tenía preparado. Se supone. Uy, mira los comentarios, qué bonito, ¿eh? Bonito los comentarios, ¿no? Pues nada. Pues adiós, comentarios. Y hola, I wanna be the cat. ¿Cómo estás, I wanna be the cat? Y vamos a activar el sonido de I wanna be the cat. Gente, estoy nerviosito perdido. O sea, tengo un. En el torneo de Fortnite presencial de Rubius. Y algo me. O sea, tengo como un mal presagio de que no me van a coger. Porque esta vez las elecciones no las hace Rubius. Las hace o sea, la empresa que organiza el evento. Y tengo un mal presentimiento, pero tengo mucha ilusión por ir. Pero además es que voy a ir para ganar. Esta vez no voy a ir para participar a ver qué pasa como la otra vez, que no había jugado nunca al Fortnite. Esta vez hay tiempo. Hay tiempo para practicar, tiempo y quiero ir para ganar. Quiero ir para ganar. Y mira que toda esa gente está viciada. Pues si voy, os aseguro que ganaré. Pero a ver qué pasa, a ver si me cogen. Estoy cruzando los dedos. Tengo muchas ganas. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Ashley Lumpa Lumpa. Me alegra verte, Ashley. Júntate conmigo y irás a Fornite. Yo sé lo que te digo. Júntate conmigo, pero claro, yo me junto contigo lo que tú quieras. No hace falta que me invites a Fornite. Señorita Annie Room. Miki Casanovas, me alegra verte, Miki Casanovas. Ha llegado justo a tiempo para empezar un gran desafío manal. Vale, gente, estuve jugando a esto, ¿vale? Estuve probándolo y lo probé en medio, ¿vale? Me pareció muy fácil en medio. Imposible, quizás, teniendo en cuenta que es una wannabe, quizás sea ir demasiado lejos. Yo opino que hay que jugar a este juego en hard. En hard, que para los que no sepáis ni inglés, ni tampoco me conozcáis mucho, yo podría decirse, no lo soy, pero podría decirse que soy filólogo inglés. Filólogo inglés. Básicamente porque soy completamente bilingüe. Hablo inglés a la perfección. De hecho, hablo inglés mejor que pienso español. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues vamos a ponerlo en difícil. Y poco más. Poco más. ¿Estáis preparados, gente? Tenéis que decir sí en el chat. Que sí estéis preparados. Vamos a acabar harto. Harto. Maximiliano Montero. ¿Lo pilláis? Harto. Difícil alto. Bueno. ¿Estáis preparados, sí o no? Sí. Raúl Blanco, como es gracioso, como su momento de gloria es el pinturillo porque tiene los hacks y demás, pues dice no. Pues sí, todo el mundo estáis preparados. Como Juan Gabriel Rematar, como Kikala, como Anaís, que dice hola, hola Anaís. Pues le damos a Hard. Y a ver con qué nos encontramos, gente. ¿Con qué nos encontramos? Tengo mucho miedo. Vale, ya puedes ver. Los gráficos son muy parecidos. O sea, el rollo es muy parecido a I Wanna Be, pero los gráficos cambian completamente. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, esto lo probé. Eso que hay abajo a la izquierda, o sea, justo a mi derecha, pero tirando para la izquierda, es un sitio donde yo puedo apoyarme como pared. Entonces hago así, ¿vale? Pero sin darme al pincho. Ah, otra peculiaridad. Empiezas con vidas y acabas. Acaba el juego si te quitan toda la vida. Concretamente empezamos con 110 vidas. Ya me han quitado una. Básicamente el juego me lo tengo que pasar. Me cago en. Me lo tengo que pasar sin que me quiten estas vidas. No sé si después puedo comprar vidas o no sé qué rollo. No sé por qué ha hecho eso. Vamos a intentar. No llego, no llego. Vale. Esto tiene que ser. Ahí está. Ir. Ahí está. Y cogemos una caja que no sabemos lo que es. Una caja que nos da monedas. La moneda supongo que sí, porque jugué antes. Sirve para comprar objetos. Vale, mucho cuidado ahí. Esta vez tengo que tener más cuidado de la cuenta porque.
Madre mía. Porque aquí tengo vidas limitadas, o sea, estoy... Vale, aquí no me matan. Esto es mucho más complicado que lo otro, o sea, en el sentido de que hay vidas. Ahí está. No me gusta la bajada, ¿eh? Ahí está, perfecto. Perfecto, ¿eh? De momento, relax, la primera fase, fácil. Spoiler, ay, Benito, ya más me alegra verte. Spoiler, está mal programado. Gente, de verdad, o sea, Benito, o sea, tú y yo nos conocemos. ¿Tú me has escuchado alguna vez en la vida quejarme de la programación o quejarme de algo, de cualquier cosa de un videojuego? En mi vida. Ahí está, manos. Y manos, esta ha sido fácil, esta ha sido fácil. Cogemos el punto save y veis que son como, como pantallas muy pequeñitas. Y lo único que cambia así es que los recursos son completamente originales. No son recursos de otros videojuegos como los otros I Wanna Be. ¿Por qué? Porque han querido venderlo. De hecho, está a la venta en Steam. Vale. Vamos con manos. Me han quitado solamente 5 vidas, ¿eh? No está mal. Vamos a coger... No sé para qué sirven estas monedas. Ah, vale. Ahí lo pone. Mira, abajo veis que está la carita de gato que me impide el paso. Parece que hay que cogerlas todas para poder pasar. ¡Daniel Link! Su hermano es extrañado a los I Wanna Be. Di Daniel Link. Muchas gracias, Daniel Link, amigo mexicano. Muchas gracias. Un saludo, amigo. Pues mira, me voy a pasar este nivel a la primera por ti. Vamos. Vamos. Vamos, man. O sea, me lo voy a pasar a la segunda por ti. Para que veas lo buena gente que soy. Vale, manos. Manos. Ahí están las manos. Ahí están las manos. Fácil, fácil, de momento fácil. De hecho, creo que la primera fase ha sido más complicada que las demás. Cogemos un punto save. Y ojito, ¿eh? Ojito el primer boss, que es una especie de Pikachu de los chinos. Ojito con el Pikachu de los chinos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! Impact trueno, ojito. Eso no entendí. Ah, vale, no me matan de un golpe. Eso es importante. Parece que los bosses no me matan de un golpe, sino que me quitan vida. ¿Veis que tengo vida? Pues eso me viene perfecto. Aunque eso facilita mucho las cosas. Ahí me han vuelto a quitar 20. Vale. ¿Cuánta vida le queda? Le queda poca. Vamos. Y muerto. Perfecto. Fácil. Ha sido fácil. ¿Veis? Pues esto está en nivel difícil, ¿eh? En nivel difícil. Nivel difícil. Vale. Ok, pues vamos a pensar. Vamos al siguiente. ¿Vamos? Vale, vale, eso no ha sido muy inteligente. Claro, es que no he visto esto. Creía que llegaba. Vale, mirad. Mirad qué manos. Ahí están las manos. Y ahí no sé por qué. ¡Ah! Contra, otra vez. Que no veo las paredes esas. Están mal hechas porque no se ven bien. Vale. Vale, vamos con calma. Vamos con calma. Y la calma te da la manalidad. Porque si voy a lo loco, ya sabéis que tengo problemas. Vale, esto es defensa, no sé. Me lo voy a comprar porque es lo único que venden. Defensa, no, es una skill. ¿Cómo se utilizan las skills? O son skills pasivas, no lo sé. Ya lo descubriremos, pero creo que ahora tengo como más vida contra los bosses. Ay, a ver. Está Alexandrina por aquí. Hombre, Alexandrina, me alegra verte, Alexandrina. Me alegra verte, hermosa Alexandrina. Gran músico. Vale, vamos a pensar. Esto se empieza a complicar, ¿eh? Ya el juego ha dicho basta. Vale, es obvio que hay que hacer algo así. Exactamente. Vale, y eso no hay que hacerlo. Vale. Ahí está. Esto se activa y cambia los pinchos. Se mueven los pinchos, perfecto. No, pero si... No había hecho eso, no había hecho eso. No sé por qué el juego lo ha hecho, pero yo no lo he hecho. Ahí está. Vale. Vale, no sabía exactamente qué hacía eso verde, pero me ha salido bien. Ok. Perfecto. Vale, no se puede matar a la abeja. Ah, pero así. Vale, es como un poco, te está explicando un poco como de tutorial, ¿no? Supongo. Si puedes disparar al interruptor y la abeja parece ser que se activa y se va para otro lado.
Ahora, activamos esto, perfecto. Ah, pero ya no está. Ah, vale. 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 Ahora, ojito, porque... ahí está. Perfecto, ojito. Esto de momento no es ningún reto. Ningún reto. Aunque me han quedado 11 vidas. Pero 11 vidas para hacer una wannabe no está mal. Aunque ojito, porque después va a llegar lo difícil. Y voy a echar de menos esas 11 vidas. Ay, señor gatito. Sí, señor José Natsuhara. Es un señor gato. ¿Vale? Claro, esto es una putada. Mirad, mirad qué manos. Porque ya lo estoy visualizando todo en mi cabeza. Mirad. ¿Habéis visto? Manos manales. Manos manales. Perfecto. Y perfecto. Es más fácil, Marco 97, efectivamente. Hasta ahora es más fácil. Pero yo creo que esto es una especie de tutorial. Yo creo que después se va a complicar mucho. Pero hasta ahora, obviamente, es más fácil que el I Wanna Be, más fácil que hemos jugado. Pero dadle tiempo. Porque yo no creo que todo... o sea, no creo que el juego sea tan fácil durante tanto tiempo. A ver. Imaginaos, por eso digo, porque jugué un rato en dificultad normal y dije, ¿esto qué es? O sea, es mucho más fácil de lo que estamos viendo ahora. O sea que... que por eso he dicho de ponerlo en difícil. Y no me he atrevido en imposible, pero debería haberme atrevido. ¿Vale? ¿Vale? Vale, es bastante más sencillo. Esto... por dos vidas te... ah, no. Dos vidas... creo que eso es que... gastas dos vidas, ¿no? Gastas dos vidas... y te dan... dinero, o sea, fuerza extra de ataque para los bosses. Vale. No me interesa. No me interesa. ¿Vale? Eso se rompe, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Por qué salta tanto? Es que no entiendo al gato este. A ver. Ahí está. Ahora ha saltado bien. Vale, esto parece sencillo. Parece muy sencillo. Me dan mucho margen estos señores. Un segundo, voy a quitar el ratón, que no sé por qué se ha puesto ahí. Perfecto. Perfecto. Y queda este, que es sencillo también. Perfecto. Vale. 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 Perfecto. Lloyd Wiman, Sorman, pásate a Twitch. ¿Por qué tenéis tanta ganas de que me pase a Twitch? ¿No estáis a gusto aquí en YouTube? Lo comento cada X tiempo porque mucha gente me escribe, pásate a Twitch. No estoy contento aquí en YouTube, yo en YouTube estoy bien. O sea, de verdad hay mucha gente que a Twitch, por ejemplo, Twitch no le va en el móvil. Y YouTube al parecer va bien. ¿Cómo lo veis? Yo en YouTube estoy a gusto. Vaya, ya tenemos aquí la comunidad más o menos creada. Vale, esto que... ah, vale, esto. Ah, me ha dado. No me ha gustado nada que me haya dado, pero bueno. Ojito este boss, ¿eh? Ojito este boss que me quedan 44 de vida. Bueno, esquivar manzana nunca se me ha dado mal. Ya tengo experiencia esquivando manzanas. Vale. Muy bien. Bueno, no me está costando nada. Vale, eso era obvio que iba a pasar algo así. Ojito, ¿eh? Le queda un toque y ojito. Vale. ¡Eh! Eso ha sido un fallo de programación. Ahí no podía, no tenía espacio. Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? O sea... estaba mal programado eso, ¿eh? Os lo digo en serio. Estaba mal programado porque hay manzanas que se ponen a la par y no te deja espacio para esquivar. Entonces ahí no puedes hacer nada. Te tiene que dar golpe 100%. Y eso no está bien hecho. Ahí está. Ahora lo estoy haciendo bien. Es cuando se vuelve loca. Cuando la cosa se pone injusta. A ver. Tengo unas manos increíbles. Está, ¿no? Vale, ahora es cuando se vuelve loca. Venga, vamos con las manos. De momento no me han tocado. Esto.
Eso no. Puto amo. Puto amos. ¿Qué opinas del E3 de Nintendo? Solamente no lo he visto, solamente he visto después un resumen que, en el que han anunciado varios juegos que me han gustado. Por ejemplo, el Super Mario Bros, que ha sido así el más llamativo bajo mi punto de vista. Obviamente no iban a anunciar ningún Super Mario. Bueno, Super Mario podría haber anunciado, pero más extra. Pero por supuesto ningún Super Mario Tocho ni ningún Zelda. No voy a gastar para eso. Pues no lo hemos pasado el primer boss. Cambiamos de mundo, ¿no? Mira, Building World. Claro, es que la gente que usa celular como Sebastián Vázquez en Twitch no va bien el celular. Es que eso tenía que arreglarlo rápido. Porque a mí también me ha dado muchos problemas Twitch en el móvil. Salma, ¿qué te ha parecido el Pokémon Let's Go? Pues ese no he visto nada. Lo he escuchado, el Pokémon Let's Go, y no he visto nada todavía. Cuando lo vea os comento. A ver cómo es esto. Vale, eso pero con más manos. Ojito que esto se pone complicado. Me gusta el diseño de este nivel. Ahí está. No puede ser. Ahí está. Manos. Manos. Manos grandes. ¿Te lo vas a pasar en media hora? Puede ser. Puede ser, parece rápido. O sea, no sé cuánto dura el juego, pero yo comprendo que este juego que está ahora mismo en difícil, ahora esto me va a costar este segundo mundo. ¿Alguien sabe cuántos mundos son exactamente? Recordad que está en dificultad difícil, por si la cosa cambia. ¿Esto qué es? Vale. Me gusta YouTube. No te cambies. No, no, no era mi pensamiento. Alexandrina, ¿cómo te ha ido en el juego? ¿Qué tal, Alexandrina? En este juego, pues de momento bien, la verdad. Bastante sencillo. Aunque me han matado ya con la tontería 25 veces, ¿eh? 25 veces. Está bueno el modo de batalla, lo malo que es que solo juegas contra otro jugador, o sea, en PvP, no cuando capturas Pokémon. Entiendo. Y a mí Casanova tampoco le simpatiza a Twitch. En YouTube somos una familia ya, ¿qué es eso? Que ya... Ojito. Vale, me ha cogido un poco desprevenido, ¿vale? Ahora sí la vamos a hacer bien. Porque además estas son las porquerías que se supone que se me dan bien. No sé si debería de... ¡Hijo! Yo voy muy apurado, ¿eh? Esto hay que hacerlo con... Y yo, pero es que ahí no puedo hacerlo de un salto. Aquí me van a quitar 30 vidas, ya veréis. ¡Pero he saltado! ¿Por qué no he saltado? Uf, estas son las cosas que se supone que se me dan bien. Y yo, es que estoy saltando y el tío salta poco, el gato. Ahí está, ahora. Y eso ya no lo he cogido, ¿ahora qué? Ah, esto es para un mundo, yo quiero coger el mundo extra. Pero yo no sé cómo voy a hacer eso. ¿Qué hacemos, gente? ¿Intentamos el mundo extra? O sea, el mundo extra o lo que sea eso, que será algún bonus o alguna cosa rara. ¿O seguimos para adelante? Gente, ¿qué hacemos? Venga, rápido, ¿qué hacemos? Intentamos de nuevo. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque el juego de momento no está haciendo ningún reto. Pero bueno, esto me está costando un poco. ¡Lo he cogido! ¿Habéis visto todos que he cogido la moneda? Mi gato os... ¿Habéis visto todos que he cogido la moneda? ¿Por qué no la he cogido? Después me decís que si me quejo de los fallos... He cogido la moneda, tío. Esto es muy lamentable. La he cogido. Es jodido, es mucho más fastidioso de lo que parece. Y yo...
¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? Vale, es como un mundo extra. Un mundo de fantasía digital. Con los Digimon. Lucharemos juntos contra el mal. ¿Cómo era? Y ahora... todo... no, ¿cómo era? Está fuera de control. Junto a los Digimon... volveremos a salvar a Nanette al final. Bueno, da igual, no me acuerdo la canción. Junto a los Digimon, mundo digital. Digital World. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, vale, me he ido para allá. ¿Y esto qué es? Vale, esto que le voy a saltar. No. ¡Eh! No he entendido eso. A ver, vamos a ir aquí. Vale, lo hemos hecho bien. ¿Dónde estoy? Joder, no me pierdo, ¿eh? Vale, voy a la izquierda y tengo que... ah, vale, aquí es para... uf. Y ahora no puedo volver al sitio. Tengo que pasar por todo lo... ah, claro, tengo que coger todas las monedas. Vale. ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Vamos por ese que me ha costado. A ver, tiene que haber un truco. Este. Ahí está. Ahí está. Vamos al primero. Vamos a este que era fácil, ¿no? Ah, no, este es el último. Este era fácil, si no me equivoco. ¿Dónde estoy? Perfecto. Tenemos otro. Y ahora queda... uno complicado, ¿cuál? ¿Dónde estoy? Otra vez. Perfecto. Y ya puedo coger... ya está, y me da un cofre. Defensa bug, pero esto ya lo tengo. ¿En serio todo ha sido para esto? Vale, bueno, no está mal. Me da un objeto gratis. 8 vidas. Oye, ¿por qué tengo 8 vidas? Ah, no, pero esto será 8 vidas para lograr este extra, supongo. Ahora me volverán las vidas normales. Puto amo. Puto amo SkyTX. Puto amo SkyTX. ¿Cuánto? SkyTX, tío, me vas a pagar la universidad. Me vas a pagar el futuro. ¿Qué cojones? Yo, SkyTX, eres el puto amo, tío. Eres el puto amo, tío, es que ya no sé. Hazle una canción a esa persona. Pues sí, que tengo que hacerle una canción. Oye, pues muchísimas gracias, SkyTX, tío. Muchas, muchas, muchas gracias, tío. Bueno, y me ha escrito, por si no he dicho, te amo, Sorman, y me ha puesto un corazón. Yo sí que te amo, SkyTX. Yo sí que te amo. Ya le he dicho, ya te dije en el último directo que cuando quieras, escríbeme un mail y jugamos al juego que tú quieras, tío. Jugamos al juego que tú quieras. Y ya pensaré en algo también hermoso para ti. Vaya, vaya, vaya épico. Vaya épico, SkyTX. Bueno. Bueno, pues vamos a pasarnos esto por SkyTX. Que es un ser maravilloso. Que me dona y me da besos. De momento me dona. Dar besos, bueno, ya veremos. En el futuro ya vemos lo que pasa. ¡Ey! Vale. Esto es que hay un salto extra cuando hago eso, ¿no? Vale, entonces sería boom y boom. Es que soy el puto amo, tío. El puto amo, tío. Mucho I... ya he jugado demasiado a I Wanna Be. Esto se me queda muy pequeño. Es un juego como más enfocado a gente que no ha jugado a I Wanna Be. ¿Verdad, SkyTX? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? A ver. Manos. Ah, y hay que saltar. Y volver a través al salto. Y bla, 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 bla. Uf. Uf, es complicado, ¿eh? Hay que pensar muy rápido. Bueno, no tan rápido. No hay que pensar tan rápido. Manos y manos, ojo que es otro boss, ¿eh?
¿Este quién sería? ¿Quién sería este, gente? ¿Quién me lo dice? ¿Quién sería este señor gato? Porque todos los bosses... me ha dado injustamente. Todos los bosses están como basados en otros videojuegos. Pero la diferencia... La diferencia es que... son gatos. Manos. Vale, así es muy fácil, ¿eh? Es como un mini boss. Hay como un mini boss de fase. Y después está el boss gordo, que es un poquito más complicado. Mega Cat. Metal Sonic. Pues gente, yo, o sea, es Mega Man, ¿vale? Pero estaba dudando un poco de si era también un rollo. Al principio creía que era Mewtwo. Parecía Mewtwo, ¿verdad? Ahí no puedo saltar. Ah, sí, sí, puedo saltar. Pues no sé por qué no me deja saltar. Vamos, vamos. Ah, vale, que se va para la otra dirección, qué tonto. Manos. Manos. Ahí tengo que darle con mucha, mucha prisa. No me puedo permitir perder más vida porque esto se complica cada vez más. Esto se complica cada vez más. Y el si este es el segundo mundo, seguramente el tercero me vaya a suponer... Oh, puedo comprar vidas entonces. Si puedo comprar vidas, esto se pone bastante más fácil. Bueno, compramos vidas por si acaso. Creía que no se podía comprar vidas. Vale. Vale. Manos. 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 Bueno. También es verdad que hoy estoy viendo especialmente manos grandes, ¿eh? Hoy, ojito, ¿eh? Me están saliendo bien las cosas, ¿eh? Hay alguna fase que me podría haber frustrado un poquito más. A ver, ¿qué me estáis comentando? ¿Qué estáis comentando por aquí? Estoy comentando de YouTube lo que se queda. Seguro te tenías que enfrentar a Semisifius. Me dicen Mac Ludenberg. Puto amo Francesc Martínez. Muchas gracias, amigo. Cuidado que los bosques te quitan 10 vidas. Suerte. ¿Los bosques? Gracias por el consejo, pero todavía no sé lo que son los bosques. Y no me gusta que me quiten 10 vidas. Así que en cuanto salgan los bosques, me acordaré de ti. Muchas gracias, amigo. Ahí, ahí un poquito más apurado. ¿Ahí tengo que hacer el doble salto o no? Igual. Es que ahí creo que tengo que guardar el doble salto. Ah, bueno, no hace falta. Vale. Vale. Esa abeja no me gusta un pelo. Vale. ¿Y esto qué es? Tan sencillo como esto, ¿no? Vale, manos. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer ahí? Me encuentro bien, ¿eh? Me encuentro bien. A ver, otro de defensa. Ya, mucha defensa. Prefiero guardar dinero. Era un láser, pero no lo había visto. No lo había visto. Es la primera vez que me sale ese láser cuadrado. Ay. Ay, Dios mío. Spinlayer, no sabes lo que estás diciendo. Este juego, lo que pasa es que lo estoy viendo en mis manos. Entonces, lo estoy viendo con un jugador profesional de los I Wanna Be. Un super profesional, entonces parece que cuesta menos. Pero ojo, que es tan difícil y sigue siendo un I Wanna Be, ¿eh? Y muy bien valorado este I Wanna Be, porque tiene muy buena nota.
¿Vale? 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 No, no coña, gente, estoy jugando súper bien, ¿eh? Ahora no. ¿Vale? Ahora no estoy jugando nada bien. Porque en la fase más fácil va a ser en la que más la cague. ¿Vale? Vale. Desde el principio, ojito, ¿eh? Ojito que esto se complica. He saltado. Y yo, es que no, no tiene sentido esta fase. Es que me estoy volviendo loco. ¡No! Pero ¿cómo no me puedo subir ahí? ¿Cómo no me...? KTX, padre, madre de amor hermoso, ¿eh? Madre de amor hermoso, KTX, te tengo que hacer un monumento. Solman, eres el mejor, me encanta tu contenido, te quiero mucho y te mereces mucho más de lo que tienes. Y me pone un corazón que pone Solman. Tío, es KTX, muchísimas gracias, tío, ahora en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Joder. Me llamo Pablo Escobar, joder. Es KTX, de verdad. O Pablo Escobar, quien seas el que está detrás de esto. Si eres un hombre con 40 años con una hija, me da igual, guapa o yo creo que ya me caso con tu hija. Me caso con tu hija. Quiero ser. Quiero estar cerca de tu familia. Quiero estar cerca tuya, SkyTX. Quiero ganarme tu aprecio. Quiero ser tu familia. Muchas gracias, SkyTX. Eres el puto amo, tío. Puto amo, SkyTX. Puto amo, me lo voy a pasar en esta por SkyTX. Por SkyTX, 100% me lo... No, o sea, me refiero en esta que va a empezar ahora. Me lo paso por ti, SkyTX, que lo sepas. Esto va por ti. O sea, me refiero, es que... Me refiero cuando no haya un fallo asqueroso de programación, tío. Es que no tiene sentido. Es que... Ahora bien, ¿lo veis? Vale. ¿Y ahora qué? Es que claro, es que aquí... Es que no tiene sentido esto, tío. No, ¿me van a matar todas las vidas aquí? Es que no tiene sentido, no tiene sentido esta fase. Esta fase me está poniendo los nervios. Ya estoy cometiendo el pecado que no se debe cometer en estos juegos, que es ir a toda leche. Porque me estoy enfadando. Y no me gusta enfadarme. Ahí está. Ahí está. Casi me da un infarto. Casi, os juro que casi me da un infarto. ¿Estarium? ¿Para siempre? ¿Para siempre o una vez solo? Ah, no, sería. Es un ítem, vale, fuera. Puto amo, SkyTX, tío. Como te he dicho, me lo pasa la primera por ti. Que lo sepas. Vale. Tranquilidad, es que todavía estoy flipando con SkyTX, que es el puto amo universal. Pero, tío, eso. Sí, por los pelos, Mickey. Es que no entiendo, es muy fuerte, o sea. Es así muy gratuito. A ver, vamos a concentrarnos, que esta ya es más fácil. Esta ya es más fácil, o sea. ¿Hola? Supone que si disparo a eso. Ah, hay que pulsarlo, vale. Yo no puedo tirar tantas vidas, que esto se me complica.
¿Vale? Vale. ¿Qué hago, tío? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué intento todo de la forma más difícil? Es que no tiene sentido, no tiene sentido lo que pasa en mi cabeza. No tiene sentido en mi cabeza. Y yo, ahí he saltado. ¿Por qué no salta, gato? No tiene sentido el juego. Ahí está. Ahora se ha saltado, porque antes no. Vale. Vale, manos. Ahí está. A ver esto cómo va. Vale. Vale. No ha sido tan complicado, ¿eh? No ha sido tan complicado. Ojito que viene vos. Ojito que viene vos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuántas desesperaciones estoy leyendo en este chat? ¿Qué es lo que está pasando en el chat? Que yo me distraigo 3 segundos y aquí se lía la de Dios. Aquí se lía la marimorena. A ver qué está ocurriendo aquí en el chat. Te puedo matar de varias formas, guapetón. Aprovecha ahora o nunca, SkateX. ¿Qué está? Ah, que está. Me matan los mensajes de Annie. Ah, estás ligando, SkateX, estás ligando. Te deseo todo lo mejor. Te deseo todo lo mejor. Que la chica que encuentres o el chico o lo que sea la mejor persona porque te la mereces. Te la mereces. Si te quitan la vida y te matan, te quitas de vida. ¿Cómo, cómo? ¿Ashley? Si te quitan la vida y te matan. Ah, vale. Ok. Vale, o sea que si me matan ahora me quitan de vida. Vale, voy a intentar ir con manos. Pues entonces me tendría que haber curado. Vale. Vale. Vale, es que TX. Te deseo de verdad lo mejor, que encuentres un amor verdadero. Un amor, alguien, una chica, un chico, lo que sea. O no sé, o lo que sea. Que sea, que tenga una personalidad fuerte, que te dé muchos besos. Que te diga te quiero antes de acostarte y al levantarte de la cama. Que te lave los dientes. Que no sé, una persona maravillosa. Porque te mereces todo, SkateX. De aquí tengo. O sea, aquí tenemos a Super Mario. Ojito que Super Mario en el otro Iwannabe ya me tocaba un poquito la zambomba. Me tocaba un poquito la zambomba, me caía un poco mal. Vale, esto de momento es aguantar, porque además es que no puedo pegarle. Tiene armadura. Para que si me da un golpe me manda de picnic, ¿verdad? Vas a convertir en super guerrero. ¿Por qué? No sé. Tampoco sé por qué. O sea, es Super Mario en gato, Super Saiyan. Vale. Vale. ¿Eso qué ha sido? Ah, vale. Vale, tengo que. Creo que es. ¡Pum! Vale. ¡Pum! Vamos, manos. Manos. Y ahora sí podré dispararle. Vamos, quítale todo lo que puedas. No me puede dar ni un solo golpe. Porque me quita 10 vidas, al parecer. Y este tiene pinta de que me va a matar en un golpe o medio. Vale, esto se me da bien. Esto se me da muy bien. De hecho, ya encontré el espacio. Mira, perfecto. Fácil. Fácil. Le queda poca vida a Super Mario, ¿eh? A Super Mario Super Saiyan. Vale, vamos con manos. ¿Esto qué es? Madre mía, pero esto dímelo antes. Me podías haber explicado antes, no lo he entendido bien. Me quedan 3 de vida. O sea, no la puedo cagar aquí. Pero tío, ¿cómo me puede matar en lo más fácil, tío? ¿Cómo me puede matar en lo más fácil del combate? Es que me ha desconcentrado que no me ha explicado lo de las burbujas de agua, tío. Al final me lo he tenido que presuponer, tío. Pero es que me lo podrían haber explicado antes. Me han quitado 10 vidas, se supone, ¿no? Madre mía. Es facilísimo el combate, es muy fácil. Me lo voy a pasar sin que me toquen, básicamente. Me he puesto nervioso, ¿eh?
con esto. Vale. Vale, ya está muy, muy tocado. No debería suponerme ningún problema. Perfecto. Perfecto. Es muy fácil el boss, ¿eh? Es muy fácil. Pues exactamente, que si no explican lo de la burbuja, yo no soy adivino. La burbuja la podían haber explicado. Ahora sí lo sé. Ahora sí lo sé. He visto que son unas manos espectaculares. Esto no hubiera supuesto ningún problema. Ya no estoy nervioso, por lo tanto, me lo cargo fácil y no me va a tocar. Perfecto, manos, ya está, ya está. Se acabó. Me fastidia que me haya matado una vez, pero se acabó. ¿Pero esto es un ítem o...? Esto no lo quiero para nada. Esto es gratis, ¿no? Ah, claro, entonces sí. Pero eso se gasta, esa es la putada. Laura Alba, oh, me ha hecho caso y ha empezado a jugar I Wanna Be The Cat. Así es. Así es, amiga. Así es. Hay que hacer caso a la gente buena de la vida. Vale. Tengo que pulsar eso y después qué, porque esto ya va a ser muy jodido. Vale. 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 Y me he gastado el segundo salto. ¿Por qué? Porque soy tonto, porque me he puesto nervioso. Pero esto ya empieza, esto ya, ojito, ¿eh? ¿Vale? A ver, salto. Y tengo que... Uf. Vale, esto es lo que tendría que ser la burbuja, ¿vale? Esto es agua. Y puedo flotar todo lo que quiera. Espérate, puedo... Contras, perdón. ¡Ah, las vidas! ¿Puedo dispararla a esto? Vale, puedo dispararla. ¿Y qué consigo? O sea, tengo que... Ah, vale, cualquiera. ¿Y puedo dispararle también al...? Ah, vale. Qué lamentable. Ahí está, perfecto. Perfecto. Hola. Ah, vale, que puedo escalar por aquí. ¡Ah! ¡No! No me he dado cuenta de eso. Ahí está. ¡Uy! Rápido como el trueno. Tengo 49, las 20 vidas están aseguradas. Y ítem slot. Ítem slot, no tengo dinero. A ver qué más puedo comprar. Un recovery pill. Esto va a decir restore. Ah, vale. Te aumenta 50. Skill slot. Perfecto. Perfecto, esto es mejor que el juego de Doraemon que ha anunciado Nintendo, ¿a que sí? Vale, vamos con las manos. Esto como, ¿cómo salto aquí fuerte, tío? Ah, vale. Tengo que dejar pulsado el botón de saltar. No, pero es que no está bien hecho esto, ¿eh? No está bien hecho, o sea, porque si dejo el botón de saltar me hace el segundo salto. Es que no está bien hecho, no me gusta. No me gusta esto. No me gusta un pelo. Es que aquí, o sea, no sé cómo entenderos. Aquí en los I Wanna Be tienes que meter un saltito. Pues aquí tienes que dejar pulsar el botón de salto.
Es que claro, esto como, como tiene que haber una forma, un botón o algo que nos... ¿Esto qué es? Y yo, me están quitando vida. Ah, que tengo un dash. ¡Eh! Esto no lo sabía yo. Madre mía. Madre mía, lo que descubre uno. El ítem slot es para poder llevar más objetos, exactamente. Vamos a ver. Vale, es que claro, hacerlo así es un poco cutre. Tengo que buscar el punto. El punto es este. Vale. 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 ¿Y aquí me matan? No, no. Ojito, eh. Uf. Puto amo, tío. Puto amo, tío. Milimétrico. Milimétrico. Puto amo milimétrico. Ojito que esté en nivel final, eh. ¡Madre mía! ¿Por qué? Lo estaba haciendo muy bien. Y yo, es que es más complicado que parece, ¿eh? Mucho más complicado que parece. Y yo... Estoy enfadando, ¿eh? No era tan difícil, pero me estaba enfadando. A ver, no. Vale, primer miniboss, primer miniboss de el tercer mundo, ojito, Vale. Vale, fácil. Fácil. Fácil, manos. Que no me quiten vida esas cosas. Perfecto, las manos están perfectas, nada, esto no me supone ningún problema. Ningún problema, Seguimos dañando. Bueno, ya nos quedamos aquí. Seguimos disparando a lo loco. Y tú vas a estar muertecilla. Perfecto. Sin que me toquen. Perfecto. Me da 7 monedas. Tenemos 30. Y el regalo es más monedas. 32. Perfecto. Vamos aquí a lo loco. Vale, ahí no puedo saltar. Pero al otro lado sí. ¿Esto cómo es? Es como lo estoy haciendo, bien, ¿eh? Y mira que lo estoy haciendo a lo loco. Vale. Claro, porque aquí ya me paso el nivel. Pero es que arriba está el mundo extra, gente. ¿Hacemos el mundo extra o no me veis capaz? ¿Hacemos el mundo extra, echamos o seguimos para adelante? ¿Qué preferís? ¿Mundo extra de gente... Mundo extra, difícil, complicado, desesperante, atrevido, heroico, o mundo, o seguimos para adelante? Que me gusta hacerme de rogar, que me gusta escucharos, que me gusta escucharos. Vámonos, que nos vamos. A ver, ¿qué hay que hacer aquí entonces? A ver, bueno, esto es fácil. A ver. Porque ese bicho, ¿veis? No sé si lo veis. Porque si yo hago así, lo señalo en la pantalla, no lo veis. No lo veis. ¿Por qué? Porque no veis mi dedo. Pero este bicho, mirad. Este bicho. Mirad la cara, miradle la cara. Está completamente enfadado. Está muy enfadado. ¿Qué significa eso? Que me va a hacer la vida imposible. En cuanto pulse algún interruptor, va a pasar algo feo. No muere. Vale, vamos a pensar. Es que tengo que volver para atrás. Es que creo que voy a pulsar el interruptor y me va a perseguir. No, no me persigue. No me persigue. Eso me ha gustado. Muy complicado, gente.
Oye, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ya me ha puesto nervioso, es que no sé por qué ha pasado eso. Es que ya cuando pasa algo que no entra en mis planes cerebrales, ya me pongo de los nervios. Es que claro, ya estoy sacado de la partida. ¿Por qué ha pasado eso? Es que no entiendo. Lo había hecho perfecto. Perfecto lo había hecho. Madre mía, madre mía. ¡Vamos! Vale, ahí. Vale, tengo 10 vidas para esto. Ojito que tengo 10 vidas. No me gustan las 10 vidas. Ahí está. Ahí está, las manos. ¡No! No me tengo que mover de ahí. ¿Por qué me he movido? Ahí está, quieto, quieto, paciencia y honor. Quieto ahí. Madre mía, y todavía me queda la vida. No, no. ¿Qué hago, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan loco? Sorman el loco. Vale, vale. No me ha dado la fresa. No me ha dado la fresa. No entiendo por qué la fresa me ha dado cuando no me ha dado. Es que si lo hago súper bien y me dan injustamente, ya apague y vámonos. Esa porque me da. Es que esto es tirar una moneda, esta fase. Es estudiársela. Es sacarse un máster de un FP de este nivel, es que no tiene sentido. A ver, claro, claro. Avanza, yo, ¿por qué va tan lento? Es que no sé por qué va tan lento la fresa. Vale, 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 vale. Vamos. Ojo. Ojo que llega muy lejos. No, no, no me fastidies. ¡No! Ahí me comía, tío. Ahí me Me quedan 3 vidas. Vamos. Vamos. Aquí es donde la tengo jodido. Aquí es donde me llegué antes, claro. Ay, tío, de verdad, de verdad, 2 vidas. Corre. Que no puedo hacer nada, que tengo que hacer ahí, esperar o algo, ¿no? Me queda una vida, estoy jodido. Vale, no me ha funcionado lo que llevo haciendo todo el tiempo. Vamos a intentar de cambiar estrategia. Estrategia sería quedarse por aquí, ¿no? A ver. Es que me da miedo.
¡No! Qué injusticia de vida, ¿eh? Qué injusticia de vida. Y no me dejan intentarlo de nuevo, que es lo que yo quería. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Yo, es que me ha fastidiado tanto que me ha hecho daño en el corazón de tal manera. Gente, no es broma, de tal manera. Y ahora estoy un poco perdido de la vida. A ver. A ver cómo hacemos esto. Vale. 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 Uy. Vale. Uf. Uy, el pincho no lo he visto, no he visto el pincho. Y yo, ¿por qué ha disparado a la derecha el cabezón, tío? No entiendo por qué ha disparado a la derecha, tío. No lo entiendo. Vale. ¡Otra vez, tío! Porque ha hecho... ¡Es que no tiene sentido! Manos, 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 manos. Manos, manita, manos. Claro, no he cogido. A ver, vamos a tranquilizarnos. No sé por qué. No sé por qué se ha lanzado al pincho. Vale. 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 Es que ahí... Uf, menudo lío, tío. Vale. Es que claro, a eso no puedo dispararlo. ¿Verdad que no puedo dispararlo? Ah, que sí puedo dispararlo. Soy tonto. No sé qué hago, tío. No sé qué estoy haciendo, tío. No sé lo que estoy haciendo. Pero me estoy poniendo los nervios. Solamente os digo eso. Mira, si este... Es que este era más fácil de lo que parecía. Ahí está. Y ahora sigo aquí. Hago esto. No, pero ¿por qué no lo ha cogido el cabe? Ahí está, ya está. No, ya está, no. ¡No! ¿Pero qué me está pasando, por favor? Yo no entiendo por qué siempre muero en la última de una manera muy absurda. No lo entiendo. No sé qué está pasando. Es como que canto victoria mucho más rápido de lo que debería.
Ahí está. ¿Y yo qué hago? ¿Por qué he activado hoy el láser? Es que no tiene sentido lo que hago. Claro. Pum. Y pum. Ya está. Ya está. Salto aquí. Y me voy de picnic. Es que... 32 vidas, gente. 32 vidas. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta un pelo. ¿Puedo pasar por debajo? No, me da, ¿no? Me da, ¿verdad? Pues no, no me daba. Oh. Vamos. Vale. Y ahora lo inteligente para llegar hasta ahí será hacer esto. Ya está abierto, ¿y ahora qué? ¡Uf! Bien, manos, 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 manos. ¿Cómo hacemos esto, tío? Tengo que irme primero para la derecha, ¿no? No llego. Para la derecha no llego ni de coña, ¿no? Tengo que ir para... Claro. Vale, pero claro, tengo que apuntar y darle bien. Vale. Ahí está. Y ahora... Se me complica, gente, se me complica la cosa. Se me complica mucho la cosa. Ahí está. Vale. Esto no me gusta un pelo. Gente, que estamos a punto de terminar el tercer mundo. Vamos, gente, vamos, gente. Nos concentramos, que queda poco. Vamos, que nos vamos. Vamos. Está chulo el diseño de niveles, Está bastante bien. Tiene mejor diseño de niveles que muchos Iwanabi en general. Bueno, ahí, ahí. Es que los Iwanabi que hemos jugado, por lo menos los que hemos jugado, tienen un diseño de niveles bastante bueno. Y es lo que más, lo más notorio de estos juegos, del diseño de niveles y un poquito a lo mejor también el sentido del humor. A ver, lo primero, habrá que pulsar algo antes. Primero las monedas. Con las monedas podemos... Yo creo que las estrellas antes, ¿no? No, tío, no. Vale. Claro, cada vez se va complicando más. Ahora lo suyo sería coger el botón para coger lo último. Pues no, el botón no ha sido tan inteligente cogerlo, porque me da mucho miedo. Madre mía. ¡Madre mía! Soy el puto amo, tío. Soy el puto amo, tío.
El puto amo, ¿esto qué es? Tengo 42 justo, a lo mejor el destino que quiere que compre el Ankh. Lo voy a comprar, porque no sé lo que es. Es una skill. Oye, ¿te dice lo que hace? No. ¿Y esto de solo? Ojito boss. Gente, boss. Llega el boss. Llega el boss, gente. Mucha atención ahora, ¿eh? Tenemos... Tenemos 27 vidas, o sea, 3 muertes nos podemos permitir, ¿vale? Y tengo un doble salto, un triple salto, por si acaso. Al LB. Ojito, ¿de qué juego, gente? Rápido, ¿de qué juego? Bueno, este también es fácil. ¿De qué juego? Castle. Un momento fácil. Por mí que me tire ratones todo el tiempo. Vale, manos. Manos. Uy. Me ha dado, no me ha dado. Y eso, que hay que hacer el doble salto. Y yo, esto es muy ensayo y error, o sea, yo debería. Le estoy reventando el culo, eso sí. Y esto ya no puedo cogerlo, o sea que no me interesa. ¡Puf! Gracias, gente, gracias. Así sí, con esos ánimos sí. Con esos ánimos sí. Selman, ¿qué te ha parecido el nuevo álbum de Dimmu Borgir? No lo he escuchado. Gente, este mundo me da un poco de miedo, ¿eh? 27... Bueno, yo creo que no nos vamos a pasar. Porque ya el último ya me ha costado bastante. Aquí ya sí que habría que tener manos máximas. Creo que este es el último, gente. Creo que este es el último mundo. Y yo no veo tan claro que nos podamos pasar. O sea, si tuvieseis que apostar. Y tenéis 20 euros. Y os obligan a apostar los 20 euros. ¿Qué apostaríais? ¿A qué gano o a qué pierdo? Posiblemente si eso pasa. Si eso pasase, estarían las apuestas 10 contra 1. A que me lo paso. O sea, se pagaría poco. Que me lo paso, ¿por qué? Porque todo el mundo confía en mí, ¿verdad? Espero. ¿Qué hay que hacer aquí? Hermanos, eso es lo que hay que hacer. ¿Y ahora qué? Es que esto es muy complicado, tío. Esto ya se han pasado un poco, ¿eh? Se han pasado un pelín pelán. ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿En serio tengo que volver por ahí? No puede ser, no puede ser. No puede ser lo que me acaba de pasar. No puede ser, voy a perder toda la vida en esta fase. ¿Ni qué casa no vas? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo hoy? Aquí mis 20 euros a que te lo pasas. Pero si no lo haces, quiero mis 200. Ay, madre mía, Miki Casanovas. Muchas gracias, Miki Casanovas. Vale. Muchas gracias, Miki Casanovas. Vale, has apostado a que me lo paso, ¿no? Vale, entonces... Vale, ha apostado 20 euros a que me lo paso. Entonces, en el caso de que no me lo pase, no te tengo que dar dinero. Porque has apostado a que... Me estoy haciendo un lío, gente. Lo voy a hacer por ti, Miki. Lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti. Y por lo menos, como mínimo, este nivel... Ay, Dios. No, es que no creo que... Esto ya son palabras mayores, gente. Es que no, esa parte ya es infernica. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido esa parte ya, es que ese salto. Ya lo otro es suficientemente complicado.
¿Qué te parece el juego en general? Pues está bastante divertido. Me he hecho más de menos más guiños a videojuegos por ser una iguanabí que tiene muchísimos guiños. 17 vidas, gente. Es que esa parte no lo sé, tío. No sé esa parte. 16 vidas. Lo voy a dar todo, gente. Lo voy a dar todo por pasármelo. Lo digo muy en serio. Es que esa parte es jodida. Es que ya no sé cómo denominar esa parte. Me está sacando de la partida, tío. Lo estoy dando todo, pero es que esa parte ya se han pasado 3 pueblos. Confío en ti, Anaís. No confíes en mí. Ahora mismo no quiero confianza porque... No puede ser. Por lo menos este nivel, tío. Es que esto no tiene sentido. Ey, he saltado ahí. ¿Cómo he saltado ahí? No, pero si lo he hecho bien. Muchas gracias, Anaís. Muchas gracias. Con todo el amor y que no me lo vaya a pasar. Se me debería de caer la cara de vergüenza, tío, con tanto amor que me estoy dando. Y yo, tío, de verdad, ¿eh? Es que... ¡No! Vale, me he pasado la primera fase. Me quedan 7, gente. De 27 a 7. ¿Qué hay que hacer aquí? Y no puedo hacer nada, ¿no? No me fastidies, que tengo que... O sea, que si pulso esto se reinicia, ¿no? De verdad, que lamentable. A ver, venga, vamos a ver. ¿Qué cojones, tío? Rocco, todos confiamos en tu cabeza, pero ¿por qué me pones cuando me quedan 3 vidas solo? Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias por los ánimos, pero me quedan 3 vidas. Esto es imposible. Es literalmente imposible ahora. Por lo menos esta. Yo, tío, no me fastidio 2 vidas, tío. Por Rocco. Una vida. Es que no me da tiempo a pensar tan rápido, tío. Que ese objeto te da 15 vidas extra. Ojito que la cosa cambia, ¿eh? Si me dan 15 vidas extra, la cosa cambia. Vale, esto no ha terminado, gente. No ha terminado. Oye, porque eso está mal, tío. Eso está mal. Eso sí que está mal. Eso ya sí que está mal. Ahí eso no me ha gustado. Eso no me ha gustado un pelo. Vale. Y yo, vete a tomar por el huevo, tío. Eso está mal hecho, eso está mal programado. Solamente tengo para 10 vidas, tío. Solamente tengo para 10 vidas. Uf, qué pena, tío. Si hubiera guardado dinero en vez de malgastarlo. Bueno, tenemos 23 vidas. La cosa cambia, ¿eh? Ojito, la cosa se pone interesante, gente. La cosa cambia. Vamos, Fernanda. Gracias, Fernanda. Trunjón Metal, aunque nosotros no podemos darte como mucho, te podemos dar ánimos y abrazos abrazales. Pues me es más que suficiente, Trunjón Metal. Muchas gracias. Compra Recovery Pill. No, no me hace falta Recovery Pill. Me hace falta la
vidas. Es lo que me hace falta. Vale, esto es así. Hay que hacer. Hay que hacer, tío. Ah, saltar en la punta donde está el láser, pero en la puntita, ¿no? Ahí está. Y yo, no. Ahí es que no me ha hecho el doble salto porque supuestamente ya estaba haciendo el doble salto. Puedo dispararlo, pero no. Parece que hay un bloque, algo bloqueándolo. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Por qué he hecho eso? ¿Yo qué estoy haciendo? Es que esto ya es muy complicado, gente. Muy, muy, muy complicado. No sé para qué sirve. Ah, vale, para volver para atrás. Pero yo creo que esto se tiene que hacer así. Me quedo aquí quieto. Ah, mira, eso resucita. Perfecto. Y ya puedo irme para abajo, ¿verdad? Ah, no, con eso he activado para irme a la fase extra. No me voy a la fase extra. O me voy a la fase extra, gente. No. No, no me voy a la fase extra. Ya esto es supervivencia pura, gente. Tío, esto es muy, 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 muy complicado, tío. Se han pasado cuatro pueblos. No. Y yo no me y yo otra vez en el mismo punto, tío, no me puedo... ¿Qué te... Me he puesto nervioso, ahí sí que me he puesto nervioso. Ahí casi me da tres ataques epilépticos. Porque me he puesto muy de los nervios. Porque es que tiene tiempo lo de... Esto, eso veis que se rompe, ¿no? Tiene tiempo. Y ahí lo he visto complicado, la verdad. Venga, 12 vidas, gente, lo puedo hacer. Venga, lo puedo hacer, confiad.
Creía que era vos, tío. Casi me da una alegría. Un vos me hubiera venido genial para tranquilizarme. ¿Voy para eso? Ah, mira. Vale. Yo no puedo disparar. He saltado bien, tío. Lo he hecho bien. ¿Por qué Dios no me quiere? Y yo, qué putada, tío. Me da coraje porque el juego me estaba gustando. El juego me estaba gustando, pero es... Este nivel ya se han pasado tres pueblos. Se han pasado tres pueblos, es muy complicado. También es verdad que es el primer contacto, quitando la fase... La vez que lo he probado en fácil. Primer contacto, o sea, el juego es complicado. Un segundito. Ahí es cuando me voy a tirar. ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto qué es? Esto de... No. Esto es del Kirby, ¿no? ¿Pero por qué me tira eso? Yo no sé si me va a tirar eso otra... No entiendo este boss. Este boss es... No lo he entendido todavía. Claro, es que no entiendo el boomerang. No lo entiendo cuándo me lo va a tirar. Y eso me descoloca. Eso vale, eso me lo he comido. Y ahora eso, ¿por qué? No sé cuándo va a ser cada una de las acciones. Ahora sí he visto el boomerang. ¡Ay, el boomerang que vuelve! ¡El boomerang! ¡Un boomerang vuelve! ¡Contra! ¡Que he visto Cocodrilo Dandy! ¡Vamos! No puede ser. Un golpe más y muero. Tío, me ha matado la luna esa asquerosa, tío. Me ha matado una luna. Me ha matado una luna del Kirby, tío. Bueno, gente.
Encima puedo comprar vidas para la siguiente partida. Puedo comprar vidas, pero me faltan 2 céntimos. 2 céntimos. 2 céntimos, gente, 2 céntimos. He conseguido 98 céntimos y cuesta 100. 2 céntimos. Y lo único que me interesa son vidas. ¿Puedo guardar el dinero? ¿Esto qué es? Supone que se guarda el dinero, ¿verdad? Como no se guarda el dinero, me suicido ya. No se puede. No se guarda. He perdido eso. He perdido el dinero. No hay una tienda dentro. O sea, tiene que ser al final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué programan las cosas tan mal? Una tienda en el juego. ¿Por qué me han hecho perder 98 céntimos? Y son difíciles, ¿eh? Imaginaos el imposible. Madre de Dios. Usa cheat en game. Ponte 9.999 vidas. Porque vamos. Porque vamos, ¿qué? ¿Búho YouTube? Porque vamos, ¿qué? ¿Búho YouTube? ¿Por qué me decís cosas feas? Si esto me lo paso yo con una mano. Esto, mira, con una mano puedo pasármelo. Mira, vosotros no lo pasáis ni en Medium. Pues yo me lo paso con una mano. Mirad. Hola. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Veis? Con una mano. Tú, seguro, y Búho YouTube, seguro que no te lo pasas con 3 manos. Pues yo con uno. Mira, mira qué facilidad. Mira, mira. Mira, mira. ¿Has visto? Bueno, eso ha sido porque se me ha ido el dedo. El dedo meñique. Es que se me ha ido el dedo meñique al botón de disparar. ¿Has visto? Mira, mira, mira. ¿Ahora qué? ¿Con una mano? Yo saludo de mientras, os saludo. No tengo ningún problema de pasarme esto con una mano. Vale, eso no lo he hecho bien. No lo he hecho bien porque no sabía que me comía. Que me comía la caja. Es increíble. Ah, que por aquí no puedo. No pasa nada, no puedo por ahí. ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí. Voy por aquí. Esto. Es que os digo más, ya se os hubiera cansado la mano vosotros. Y la sigo teniendo al alza. No se ve un huevo, ¿eh? Me lo paso yo con una mano. Pero vamos, por mi orgullo. Ahí está. Soy puto amo con una mano. No me ha gustado, no me está gustando esta fase, ¿eh? Quiero una fase de manos. Ahí está. Ahí está, sí señor. ¿Habéis visto? ¿Sigo? ¿Sigo? Mirad, mirad, ya está, con una mano. Sin problema. ¿Qué más? ¿Un boss con una mano? Pues un boss con una mano. Otra vez Pikachu, venga, Pikachu, ven para acá. ¡No! ¡No! ¡Le quedaba un golpe!
Es que esto no está bien, no funciona bien el mando. A ver cómo voy esto. Uy. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Se acabó. Se acabó, gente. Me he cansado. Me he cansado. Me he cansado, gente. Ha sido muy triste. Pero la culpa la tenéis vosotros, gente. La culpa la tenéis vosotros. ¿Por qué la tenéis vosotros? Porque me decís que no tengo manos, que no sé qué. Que con 1000 vidas, que con... Pero vamos a ver, joder, que casi me lo paso con 100 vidas. La primera vez que juego al juego en esa dificultad. La primera vez con 100 vidas y casi me lo paso. El nivel de juego en difícil, un I wanna be en difícil, no es normal. Pero que no necesito el chat en Gine. Yo no necesito el chat en Gine. Yo lo que necesito es que me queráis. Que me queráis. O sea, hubiera muerto mucho antes si no me hubiese querido y me hubiese dado tanto amor muchísima gente que me ha dado muchos ánimos. Muchísimos ánimos. Después está SkyTX, que está a otro nivel. A otro nivel. Y mucha otra gente. Y Anaís también me quiere. Es que por... Pato Pollo sí lo lograba. Pato Pollo no se pasa ni el segundo nivel. Ni el segundo nivel, gente. Ay, yo también te quiero, Anaís. Tú eres la única persona que me comprende, Anaís. Solman, Resident Evil 0 también te derrotará. No sabes de lo que habla de WeCity, no lo sabes. No te preocupes, Lucas. Eres el mejor. Así sí, Luis Ángel Villa Mesa. Aprendes de él. Eres el mejor, Solman. Es que eso es cariño, eso es cariño. Es que eso se transmite. Chicas que se lo están pasando pipa. No sé si se escucha porque esto lo recoge mucho audio, pero bueno, había unas chicas gritando y cantando. De sobra si te quiero, grande, Anaís, grande. Grande. No sé si vosotros, alguna gente, alguno de los que tengáis el pelo largo, no sé si tenéis gafas de sol. Es un poco absurdo. Un poco absurdo. La gente me ve y me dice, ¿pero qué te crees? ¿Que estás en la playa? ¿Que eres un personaje? Y yo le digo, no entiendes nada de nada. De los hombres con cabello largo. Los hombres con cabello largo necesitamos una cosa llamada diadema. Los hombres y las mujeres, obviamente. Pero los hombres más. ¿Por qué? Porque no están... Yo por lo menos no estoy tan acostumbrado a que me toque el pelo la cara todo el tiempo. Bueno, en verdad sí estoy acostumbrado. No sé qué estoy hablando. El caso es que ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. Ah, sí, unas gafas. Las gafas de sol son súper importantes. Ponérselas aquí y estás en casa así con las gafas puestas, las gafas de sol. Y la gente se cree que estás en la playa, pero no, te despeja toda la parte de la sien, de la sien de la cara, y así te da el aire fresco, y eres mucho más feliz, estás mucho más cómodo. La comodidad es infinitamente mayor que si estás así, que estás notando que el pelo, que si se te mete en la boca, que si te mete en el ojo, que si se te hace un nudo, que si se te mete en la nariz y tienes que sacar mocos. Haces así y te olvidas de todas las historias y todas las movidas del mundo, gente. Os lo aconsejo, todos los que tengáis pelo largo, poned unas gafas de sol en casa. Vale, dicho esto. Mira, aquí Diego Cutilla dice, yo lo tengo súper largo. Pues Diego Cutilla sabe de lo que habla. No cambies de tema, perdiste y punto. No he perdido. Se pierde cuando se tira la toalla. Este combate no ha terminado. Todavía no ha terminado. Nos lo pasaremos en la siguiente.
Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí. Hoy no va a haber pinturillo, hoy me voy a ir tranquilamente a la cama, que necesito un descansillo. Espero que mañana digan si entro o no en el campeonato de Fortnite. Y mañana lo comunicaré. Y el siguiente juego es el Resident Evil 0. Este no lo hemos dejado aquí. Va a haber otro intento. Me merezco otro intento, otra oportunidad como mínimo. Que vaya con un poquito más de vidas y que me pase el resto. Que ha habido muchas cosas de ensayo y error. Con más calma, más relajado. Porque hoy estoy de los nervios. Yo no sé qué me pasa hoy, pero estoy de los nervios. Ya habréis notado. Así que otro día mucho más tranquilamente jugamos, me lo paso, siguiente día también, Resident Evil 0, manos, y si nos cogen en el Fortnite, os aseguro, no sé si voy a ganar, pero lo que sí que sé es que si me toca el próximo Fortnite de Rubius, voy a ir para ganar. Y no os digo que vaya a ganar porque es muy complicado, porque el azar cuenta mucho, pero voy a quedar entre los primeros, seguro, voy a darlo todo por vosotros. Así que, y preparando los perros, espero que hayáis disfrutado del directo. Ya sabéis que como siempre os quiero mucho, os mando muchos besos, besos muy muy moñas, porque son muy moñas. O sea, una cosa es dar un beso así, y otra cosa es hacer así, eso es moña, esto es sexy. ¿Veis? Diferencia entre sexy y moñas. Moñas, sexy. ¿Entendéis? Espero que hayáis aprendido la diferencia. Bueno, gente, pues eso, que lo dejamos aquí. Estéis ahí todos preparados los perros. Así que os voy a comentar. ¿Qué os lo iba a comentar? Ah, sí, ya me acuerdo. Os iba a comentar que... Muchas gracias, gente. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos el jueves en Sorman World. Pasad un miércoles maravilloso, dormid hoy con los angelitos y soñad cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas que os hagan despertar con una sonrisa de mejilla a mejilla. Muchas gracias y hasta pronto. Sorman Videos.